Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Panamá venció 1-0 este martes a Costa Rica a domicilio y clasificó a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF tras quedar líder del Grupo B al término de la sexta jornada de la Liga A. El solitario tanto de José Fajardo con la cabeza centro desde la derecha en el minuto 77 sirvió a los visitantes para hacerse un hueco entre los cuatro mejores. Jugó inteligente la selección panameña en el Estadio San José, apretó cuando pudo, metió miedo al contraataque y adelantó la defensa en momentos de presión para no quedar encajado por el empuje costarricense. Costa Rica lo intentó con más ganas que criterio, pero el esfuerzo no rindió suficiente y quedaron en segundo lugar del grupo, que completó Martinica, el tercer y último lugar. Panamá necesitaba ganar o empatar para asegurar el pase a la final, donde ya esperaban Estados Unidos, México y Canadá. Sí, muy simple, o sea, si usted lleva guanábanas, lo que puede esperar son jugo de guanábanas. Si usted lleva limones, usted le juro limón, pero no puede llevar guanábanas y esperar limones. Con esa convocatoria que esperaba usted, ¿usted esperaba que con esa convocatoria vamos a pasar caminando? No. Y aparte, usted tiene jugadores importantes sentados en el banco. Yo me pregunto, ¿qué hacía Brandon Aguilera en el banco? Si era un partido que había que ganar. Las pruebas pueden venir después y que no me vengan con el cuentito que... Y entró Pogo también, ¿verdad? Ya después, ¿ya para qué? Pero dígame una cosa. Y a mí que no me digan que es que yo lo dije antes. Si lo trae, póngalo. ¿Sabes a Ron Wilson para qué? Dale 2 minutos. O sea, hay cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que yo no entiendo y está bien. Experimenta la selección, pero con fogueos. Los partidos por puntos hay que ir a ganarlos con lo mejor que se tiene. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de eso. No voy a ponerme a llorar aquí porque no me gusta. Todavía no. Las lloraderas, pero es que yo no esperaba. Bueno, depende. Nada. Si hay amigos suyos ahí, sí, si no. No había, yo no podía esperar nada diferente. Y por dicha, lo dije antes. Entonces yo aquí puedo venir a levantar la frente. Tenía antes. Bajas expectativas usted. Obvio. Con esa selección que esperaba usted. Buenos días, señor Carlos Serrano, que usted sí, tenía altas expectativas de todos. ¿Altas expectativas de qué, Harry? No sé. Si antes, y buenos días para todos los oyentes y para todas las que están también escuchando el programa en este cierre de mes, cierre de marzo, ¿altas expectativas de qué? Si más bien en la conferencia fui uno de los que le dijo a don Fernando Suárez que por qué esta selección no le estaba generando una unión nuevamente con los aficionados, con la gente, un partido que desde que ustedes notaban en el ambiente de los aficionados era de la expectativa más baja de los últimos años, la expectativa más baja cuando usted se da cuenta de que ayer solo hubo 10.000 personas presentes en las graderías del Estadio Nacional, solo 10.000 personas presentes, y en cancha la selección fue un reflejo un montón de familiares de lo y amigos, que pasó, ¿verdad? O de lo que estuvo sucediendo en las gradas y de ese quiebre y el por qué la afición está lejos y no se siente a gusto, está resfriada, está con gripe. Yo no sé. Hay muchos síntomas a partir de esto que está viviendo la selección de Costa Rica. Le preguntábamos a don Fernando Suárez sobre la credibilidad de lo que él está haciendo, cuánta credibilidad cree que él tiene o qué percibe él en el ambiente, y es muy claro en su respuesta: percibo que todos ustedes me quieren fuera. Lo dijo. Se tomó siendo sopa de pescado. Con Luis Fernando Suárez. Pues está jugando muy bien. No. Está deslumbrado. Tremendo, Harry. Y ya si usted se va a decisiones puntuales, ayer la selección solo un remate a marco de Yosimar Alcocer. Pero ¿por qué se hace la víctima de Fernando Suárez? Nada más. Yo no entiendo, y ayer no, personal, y ayer que discutíamos, es que pero no por uno eso quiere hoy, la claro, solución, claro. Uno quiere resultados positivos como cualquier tico. De sencillo. Entonces, si la solución es que él se vaya, pues bienvenida sea. Si la solución es que él se quede y dure acá 25 años, bienvenido sea también. Nos decía Daniel Brillo, nada personal, es el funcionamiento de un equipo de fútbol, que aquí como deporte número uno en este país queremos siempre que la selección juegue bien, y si un día juega mal, que por lo menos usted haga un avance del partido siguiente, que es lo que queremos, pero venimos mal desde el Mundial. Hace y mucho no pasa tiempo nada. Porque ayer otra vez nos salió con que él llegó para clasificar a la Copa del Mundo. Pero ese objetivo de clasificar a la Copa del Mundo se cumplió. ¿Qué pregunta le hicieron ayer? Es que ayer le dieron fuerte. Hace prácticamente un año se cumplió el objetivo de ir al Mundial, que fue en junio. Ya 9 meses después, no se puede seguir viviendo de esa renta de que yo los clasifique al Mundial. Trapito Dominguez. Y para ese Mundial, ¿para qué lo traen? Para que clasifique. Oiga. Y se lo dije desde un inicio. Usted que viene hoy a alardear, Harry, de que usted no tenía expectativas y de que usted tenía la bolita de cristal y la bolita mágica. Le dije algo desde el inicio de la semana, es más, del mes que hablábamos encimita del Final Four. Era un fracaso tremendo no clasificar. Y el fracaso para mí es más grande a partir del conversatorio. Un detalle. Deme un segundo. Señor, nada más le voy a decir una cosa. Tengo nombre. Yo le digo a usted, señor, yo le digo, no quiero. Simple, la situación es simple.
si Suárez quedaba fuera de la Final Four, yo fui y le dije aquí antes, no va a pasar nada. Si clasifica, tampoco. No va a pasar nada. ¿Y qué pasó? Quedó fuera. ¿Y qué pasó? Nada. Ayer estaba nada. En la transmisión y veía que, bueno, por dicha no hay premio económico. O sea, no nos perdimos de nada. En realidad, a nivel económico en el Final Four, que muchas veces eso se prioriza. Pero Luis Fernando Suárez es el que anda pidiendo que apoyo y su posición en las conferencias de prensa o cuando tiene conversatorios es esta. Así lo ve usted, Carlos Serrano. Y esta es la posición en la que yo podría ver a la selección de Costa Rica ayer. A veces se pone una mano más cerca de la nariz. ¿Cuál es esa comunicación que da a nivel corporal, digamos? Si en la conferencia de prensa o anda buscando apoyo y cuando escucha las preguntas, esta es su posición, así, sosteniéndose la cabeza. Todo comunica. Todo comunica, por supuesto. Y si lo que quiere es levantar, yo creo que así, con esa posición no va a levantar absolutamente nada. Y la credibilidad está bien, los jugadores podrán tener su discurso, pero en cancha parece que no. En cancha, en las conferencias, en las entrevistas, todos que el apoyo y que todos somos un grupo. Ayer los escuchaba Francisco Calvo diciendo que hicimos un muy buen partido. Digo, que no se le puede llamar. Hicimos un muy buen partido. Que no es fracaso. El otro que. Ay, no, o sea. No sé. Respire. Sí, yo no entiendo. O sea, ahora no solo Luis Fernando Suárez ve el fútbol diferente a todos. Ahora ya contagió a los jugadores y ellos también lo ven diferente. Que hicieron un muy buen partido ayer contra la selección panameña. No, Panamá es un muy buen partido, Costa Rica no. En ese sentido yo aplaudo a Suárez en el cómo caló dentro de los jugadores y dentro del grupo. Ahí sí yo tengo que aplaudir al señor Luis Fernando Suárez porque tiene un mensaje dentro del camerino de que todo el mundo se lo compró y que ya lo llegaron a defender Harrick, comparándolo hasta con Pep, que si Pep estuviera aquí sería lo mismo. No, pero pues, eso es un discurso normalmente que se venden los jugadores, se echan sus habladas cuando todo está mal, defienden. ¿Saben que ese discurso a quién se lo escuché yo? También a Harrick McLean. ¿A mí qué? ¿Cuándo digo? ¿A mí qué? Sí, nada más para darle una buena pausa, Pablo. Ni Menotti. Recuerdo que usted que usaba. Ni Menotti. Se pone a jugar. No. ¿Se acuerda? Ese. Ni Pep Guardiola. Suárez se puso a jugar. Las soluciones se encuentran rápido aquí en el fútbol de Costa Rica. Suárez lo que tuvo fue mucho resultado. Porque a mí me gustaría agarrar los 16 partidos y sentémonos a ver en cuál comíamos palomitas. Sentados viendo la selección, qué lindo juegan a hacerle gol. Dígame en cuál de cuando 16 partidos. Cuando estaba Ronald González, usted decía, ni Menotti nos cambia esto. Vino y nos clasificó Suárez. Ok, quizás yo dije eso con Ronald González y está bien. pero hoy, dígalo, dígame, en 16 partidos, ¿cuándo se ha sentado usted con las palomitas? No, a disfrutar, no. Hoy ganamos 3-0. ¿Qué tuanes? No. Yo propongo decir que yo vi eso con muchas selecciones de Costa Rica. Yo estaba sentado tranquilo y decía, hoy ganamos. Porque el trabajo que usted veía en la cancha le llevaba uno a eso. Hoy no. Ayer yo tenía expectativas bajas. Yo decía, ¿cuándo viene el primer remate a Marco? Y no ocupamos ganar. Y fueron solo dos en el partido. ¿Qué creen? ¿Que con el empate clasificamos? Uno y medio, digamos. Porque el otro que usted está poniendo es un cabezazo que... No. Sí, iba suave. No, pero eso, uno y medio. Entonces, al final a Suárez yo lo reconozco. El único fue el de Alcocer. Suárez tuvo resultados. Y en el fútbol manda eso. Pero que se me diga a mí que yo me haya sentado a ver cualquier partido de la Sele con tranquilidad, no. Me tomaba la aspirinita antes por aquello. Del colerón. Y hay resultados, porque todo es una medición que va también con los resultados y los resultados de resultados cuando vemos, por ejemplo, contra Uzbekistán. Se saca el resultado y se gana, pero estuvimos 85 minutos ¿sí? perdiendo 1-0. No, pero es denigrante para mí. Contra Honduras. Que en todos los partidos, 92, Kendall Gaston vaya a ser el delantero al faltando 15 minutos y Kendall Gaston vaya arriba. Parece un juego de play. O sea, es un ridículo que este sea el argumento ofensivo de la selección de Costa Rica cuando no se tiene un resultado. Ya usted sabe, 15 minutos, manden a Watson arriba y parece que todos los aficionados y últimamente manden a Watson y empiecen a pelotear. Parece una mejenga. Es mejenga, Harry, que es mejenga. ¿Ah? Y tanto que se habla de preparación, los salarios que se pagan, las condiciones que tienen los seleccionados. Y ayer, literalmente, en una mejenga, pongamos al alto, al bueno arriba, a que vea ver qué pulsea y empezamos a patear para arriba y a tirarle balones allá. Porque después, cuando armábamos, nada, ni una pared. ¿Cuántas paredes vio usted ayer? No. ¿Cuántas paredes vio usted? No. ¿Cuántas diagonales vio usted ayer? No, yo decía. ¿Cuántos pases entre líneas vio usted ayer? ¿Cuántos movimientos del delantero hacia las espaldas? Hay momentos. Suárez no dijo que. Literal era mejenga. Suárez dijo que con Suárez tuvimos 24, mucha generación de fútbol, 24 remates a Marte. Pero no, hombre, Harry, si lo que se demostró ayer es que se cae el argumento que nos dijo Luis Fernando Suárez, que Martinica había tenido un crecimiento y que había que respetarlo, porque contra Martinica tuvimos 24, 28 opciones de gol, porque era un equipo malo, limitado. Pero ayer nos pusieron un equipo que tampoco es que sea una luminaria de jugadores, porque sí, no. Tampoco es un equipo pesadísimo, pero era un equipo que estaba más de tú a tú y nos costó un mundo. Ordenado. Un mundo. Ordenado y con condición física, porque Martinica se cansó y tenía 10, entonces estaba listo.
Era los todos debajo del marco. Pero ayer, ¿qué hizo Panamá? ¿Qué hizo Panamá? Ya a nivel de conceptos de juego, deja demasiado que desear. O sea, no jugamos a nada, a nada. Ahí estaba Bolaños en el estadio, estaba cerca de nosotros. Le pregunté, demos un criterio, ¿qué le parece el primer tiempo? Me dice, hay un problema muy grave. La línea 5 sí está cumpliendo, pero ¿quién llega a recibir la bola? Porque está jugando con línea de 5 cuando el equipo rival va a ganar. No, cuando el equipo rival solo se está atacando con uno. Ah, tenía miedo que le hicieran un gol y al final se lo hicieron. No, yo creo que ya compró la línea de 5. Pues, después de ese 7-0 contra España, ya la línea de 5. Para mí tenía miedo a que le hicieran el gol. Tiene modificaciones. Pero es que al final le termina cayendo siempre. Sí, correcto. Pero yo pensé que le cae el gol, quita un defensa y pone delanteros y busca el juego. Aunque parece una mejenga. Pero la línea de 5 es el menor de los problemas. O sea, no. Sí, el no sistema debería, es cualquier cosa. Eso pero, no, ese no es el problema de la selección, porque jugando con 4 y contra rivales limitados también hemos generado poquísimo. Yo es que tampoco creo, no he saludado, los he estado escuchando atentamente. Yo es que tampoco creo que aquí el tema sea cambiar ya al técnico. Me parece, no sé. Es que yo creo que esto es más fuerte o más grave que estar enojado por la conferencia del lunes. Y me parece que muchos también de los argumentos que se dan en el país después de la conferencia es tirándole al entrenador porque fue fea, fue irrespetuosa y todo lo que se quiera, la conferencia de lunes, conferencia conversatorio de lunes. Y entonces hoy yo siento desde ayer mucha crítica que va más con el hígado por el conversatorio que por la realidad. La realidad a mí me dice que a Suárez hay que exigirle. A mí la realidad me dice...